pensando en la recuperación del espacio público en algunos puntos críticos de la ciudad afectados por invasiones o acumulación de desechos, se realizarán en Barranca Bermeja jornadas de recuperación del espacio público. Dichas jornadas iniciarán próximamente en el sector El Tiburón, la cual está programada para el próximo 1 de octubre. Acá tenemos una gran problemática ambiental por una mala disposición final de muchos residuos sólidos, de residuos de poda y también de residuos de construcción en este sector que es la entrada y la salida de Barranca Bermeja. Teniendo en cuenta el diagnóstico que tenemos en este sector, hemos conformado una mesa de trabajo interinstitucional con diferentes dependencias de la alcaldía, entre las que se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, la Secretaría de Infraestructura y con otras dependencias también y entes como Veolia, Bomberos, para llevar a cabo una intervención integral y una recuperación efectiva de este espacio que hoy se encuentra totalmente en malas condiciones. Esta jornada, además de contar con limpieza de la zona, realizará siembra de árboles con el fin de garantizar que dicha actividad sea sostenible en el tiempo. Asimismo, hemos hecho un trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente en la que se ha encargado de buscar otro lote en el que se pueda disponer de todos estos residuos y que no se sigan generando contaminación y un mal aspecto a la entrada de Barranca Bermeja. Adicional a esto, hacemos un llamado a toda la comunidad para que no utilicen este sector para hacer disposición final de estos residuos, teniendo en cuenta que la Policía Ambiental también tiene un compromiso y estará vigilando y supervisando este sector, y en el llegado caso que nos encontremos con alguna persona que está haciendo disposición, pues se tomarán las medidas correspondientes para evitar estas diferentes situaciones. Con esta estrategia beneficiará a la comunidad barranqueña.